Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Ay, ay. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Ay, 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 wow, wey. Ah, wey. Ay, guara, 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 guara. Ay, guau, wey. Impresionante. Guau. Guau. Ah, todavía no empiezo. Listo. Baco Malo, ¿cómo va eso, Baco Malo? Bienvenido, Baco Malo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por las moneditas. Gracias por las moneditas. Muchas gracias, Baco Malo. Qué grandes somos, boludo. Bueno, Kawanzagi, ¿qué más estamos ahí? A ver. Wah, wah. Wah, wah. Ay, ay. Wah, wah. Bacomalo y Guaya. Kawanzai. Alessandri 13. Qué grandes somos. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Bacomalo, gracias por las moneditas. Por el conjuro. Acuérdense de canjearlo, el maná que van acumulando de ver la transmisión, ¿eh? Porque si no lo canjean se pierden. Acuérdense de canjear el maná y me lanzan conjuras. Que eso viene bien para posicionar el canal. Muchas gracias Baco Malo por esos conjuritos. Bueno, a ver, vamos a continuar. ¿Con qué personaje me quedé yo que no me acuerdo? Porque estuve jugando ayer también con la bruja. Acá, Ambi Terminator. Ah, bueno, a ver, hoy nos toca Liurna. Estoy como con sueño, así que espero jugar bien. Porque tendríamos que terminar, bueno, terminar. Entre comillas, ¿no? Pero, porque nos queda mucho por explorar en esta zona en realidad. O sea, yo ayer en el directo de ayer lo hice bastante, bueno, igual exploramos bastante, ¿eh?, en el directo de ayer, pero mira, mira esta, mira este plano, ¿eh? Ah, claro, es que ayer terminé acá. Ayer terminé acá en el trono del querer. Acá estamos, mirá, mirá lo que es esto.
De hecho, esta foto la podría poner de, ¿cómo se llama? De miniatura, después para cuando resuba a YouTube. Mirá lo que es esto, mirá lo que es este rey acá, ¿eh? Está cansado. Está cansado, pero tiene mucho poder. Bueno, les quería mostrar algo, ya que empecé acá, que me parece muy curioso, para el que no lo haya visto. Cuando, a ver si sigue estando, sí. Cuando ustedes regresan después de derrotar a Godric, ¿sí? Y ustedes vienen, por ejemplo, ahí donde está la gracia, se van a encontrar con este personaje acá, que está pisoteando algo en el piso, y cuando ven es el, bueno, lo que queda del cuerpo de Godric, ¿no? Y le está pisando la cabeza. Yo hablé con él, no creo que me repita todo lo que me dijo, pero bueno, este NPC es el que nos ayuda al inicio. Cuando hacemos el castillo al principio, que nos dice: "Oh, te recomiendo que vayas por el costado". Bueno, es el mismo, ¿no? Y mira, ahora está como re feliz que lo derrotamos. Pero no sé si me cuenta algo más. Dice: "Bueno, soy libre, se supone que puedo hacer lo que me plazca, ¿no es así?". Bueno, como sabemos, acá no hay lugar para historias felices, así que intuyo que este ser, si se puede seguir la historia de este señor, me imagino que nos lo encontraremos en algún lugar haciendo alguna fechoría, seguro. Porque tiene mucho rencor. Pero es tremendo. Bueno, es lo que nos decía, nos hablaba un poquito que estaba así cagándose de risa, pisoteándolo y maldiciéndolo al cuerpo de Godric ahí muerto. Y básicamente lo que no, lo que decía era como que, bueno, que por fin, como que, ¿sabes?, todo el tiempo lo había maltratado, como que se lo tenía bien merecido, ¿viste? Como, bueno, una serie de esas cosas, ¿no? Estaba muy bueno, la verdad. Y de pedo lo encontré ayer este detalle, entonces, bueno, quería empezar desde acá para mostrarlo. Bueno, a ver, lo que tenemos que hacer hoy es básicamente terminar la zona de Liurna, ¿sí? A ver, o al menos hacer la academia. Sí, o sea, intentar venirnos a hacer acá la academia y a ver qué onda, ¿sí? Que sería como la dungeon, donde nos encontraríamos con el jefe de la zona, ¿sí? Luego hay mucho por explorar, entonces yo lo que quería hacer antes de irnos es explorar un poquito, o sea, antes de ir a la academia propiamente dicha, es explorar un poquito esta zona que nos quedó pendiente, que yo dije que la iba a hacer hoy, dije, bueno, la dejo para mañana. Que es acá, las catacumbas al pie del acantilado, que es una cueva, ¿sí? Que podríamos venir a hacer. Y que a su vez, si seguimos recorriendo por acá, toda esta zona no la hicimos. O sea, no, realmente no tenemos idea de lo que hay acá. Y esto sigue siendo Liurna en realidad, o sea, sigue siendo propiamente dicho la zona de Liurna, ¿sí? Ya a partir de acá, la zona que sigue, por lo que nos han contado, bueno, nos han recomendado que no vayamos todavía, ¿no? Así que bueno, vamos a guardarlo para más adelante. Pero en principio toda esta parte sí la podríamos recorrer. Yo creo que para ser prolijos, como igual hay que venir acá, a esta zona, una vez que hagamos la dungeon de la academia, ¿sí? Igual tenemos que venir acá para hacerlo del... Lo de la gran runa que nos dan y desatar el poder de esa gran runa. O sea, tenemos que venir acá. Entonces, cuando tengamos que venir acá, aprovechamos y recorremos también toda esta zona. Y lo hacemos más prolijo. Entonces, ahora yo tengo ganas de ver qué hay acá. ¿Sí? Ver un poquito las catacumbas, a ver si, digo, tal vez es una dungeon sencillita de hacer. Entonces la podemos resolver rápido. Tal vez encontramos algún regalito, algo que nos pueda ser de utilidad. Si vemos que está muy densa, bueno, nos vamos a la cosa esta, a la academia de hechicería y a la mierda, ¿sí? Ya está, no pasa nada. Redfield 77, mirá, viste que funcionan las... Si algo que tiene bueno Trovo es que las notificaciones funcionan de 10. O sea, llegan siempre, boludo, las notificaciones, es buenísimo. Bienvenido a Redfield. Bienvenido, bienvenido. Soy de boquita campeón, ¿verdad? De boquita campeón. Soy hincha del Tano Palermo, boluda. Bueno, a ver. Me voy a acomodar la chombita. Ahí está. Bueno, va.
Aunque quedó medio trolo así, pero bueno. Va. Bueno, a ver qué nos encontramos acá. Lo primero que tenemos es un ascensor, así que esto ya no me gusta nada, tener que bajar tanto. Esto no creo que sea bueno. A ver, quiero chequear un segundito. Porque yo tenía algunas cosas cambiadas acá, recién ahora me doy cuenta. Porque ayer estuve haciendo cooperativo con el mismísimo 70. Le estuvimos dando una mano ahí a 70 tavos. Entonces, bueno, acá tengo que ver cómo me acomodo el inventario. Tengo muchas cosas acá que podría usar realmente. Que me las estoy guardando para cuando sea realmente importante usar esas cositas. No, no quiero malgastarlas. Pero creo que ahí, o sea. De momento me voy a quedar con el maná, el Estus. Y ya. Vamos a ir así. Y acá, yo lo que quería chequear un segundo es que tengo algunas armas. Que justo estaba pensando hoy antes de empezar el directo. Digo, che, pero tengo algunas armas que están buenas y no las estoy usando. Por ejemplo, este es el martillo de guerra. Que este es el que usa 70 tavos también, justamente. Pero es que no sé si me conviene más que la espada. Que el tema es que la espada es tan buena, boludo. O sea, es que es realmente muy buena. En realidad no es una espada, es el espadón, ¿no? El espadón de juramentado es muy bueno. Y empezado, que es justo para la build que yo estoy haciendo de fuerza. Es que es muy bueno porque es muy versátil y. O sea, es un arma que en realidad está pensado para fuerza y destreza. O sea, para una build de quality. Pero yo lo pasé a pesado. Y claro, mantiene esos movimientos agraciados y con mucho daño. Está realmente muy bien. Además se puede imbuir. Bueno. Está muy bien. A ver, antes de avanzar vamos acá a intercambiar los viales. Sí, porque voy a necesitar hacer eso. Viales. Vamos a asignar las cargas. Vamos a ir 4 y 3. ¿Sí? Vamos a ir así. Ah, pará. ¿Y qué hechizos tengo puestos? La llama negra y. Ok. También vamos así: llama negra y y encantamiento de la espada, daño sacro. Vamos así. Bienvenido, bienvenido, amor. Ay, ay, ay. Uy, pero. ¿Qué había ahí? Oh, otra vez estos bichos, boludo. Son una mierda estos bichos. Bueno, a ver. Ah, mirá, mirá. Bilser. ¿Qué haces ahí? Ah, ya sabía, ya sabía, ya sabía. ¿Qué? ¿Que tira mierdas? Ah, sí, que tira mierdas. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno. Empecé frío, ¿eh? Ole, toma. Listo. Estos enemigos son una mierda, ¿eh? Son complicaditos estos enemigos. Sie siempre lo son. De hecho, yo creo que saben lo que voy a hacer. Me voy a sacar esto. Me voy a poner el escudo. Porque estos son tocapelotas. Este escudo no está mal, pesa poco, lo que pasa que no, sinceramente no protege nada. Escudo redondo de madera de pequeño tamaño, el cual ha sido reforzado con metal, es ligero y fácil de manejar, pero no llega a ofrecer la negación de daños, claro. No es escudo de metal, se dice que su diseño, además de madera y me están tirando fuego, así que no. Y el escudo de halcón invertido, este sí está bien. Y es liviano. Así que me lo voy a equipar ahí. Como para ir con el escudo y poder cubrirme un poquito más los ataques de esos seres. Acá, esto quería hacer. Eso. Exactamente, la combalaria, que esto nos sirve para mejorar los. Para mejorar los espíritus, las cenizas. Por ahí no se puede ir. Bueno, muy atentos acá a las trampas y a las emboscadas, ¿sí? Porque.
Ahí, mira, esa es la puerta del boss. Resina de raíz. Me parece que esta dungeon es muy similar a la del inicio del juego, ¿sí? A la en donde matamos a. Es muy parecida, ¿eh? De hecho, ahí se puede invocar, así que esta es. Está cantado que esa es la puerta del jefe. Pero sí, es muy similar a. A esa dungeon del inicio, ¿no? De hecho, esto, sí, bloqueado por algún artilugio. Es más, si. Me da la sensación de que vamos a enfrentar al mismo perro que en realidad es un gato, pero que en vez de tirar fuego, va a tirar magia. ¿Cuánto nos la. Mira, 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 mira. Vení, vení. Y este es nuevo, este bicho. Ah, no, no, no. Es como la misma mierda, pero. Pero tiene una varita. Aunque no, es medio. Es ligeramente diferente. Bueno, a ver. Seguro, es muy probable, les quiero avisar porque quien avisa no traiciona. Es muy probable que tenga que ir a cagar, ¿sí? En el medio del directo. Así que voy a tratar de soltar ahí la bolsa de cemento lo más rápido posible para no demorarme mucho. Pero es bastante probable, sí, que tenga que. Que tenga que evacuar. Porque bueno, comí, terminé de comer, recién me comí un chocolatito. Y bueno. Es bastante probable que tenga que ir a cagar en algún momento. Así que simplemente les quiero avisar para que sepan que en algún momento me van a tener que esperar, ¿sí? Así que no se vayan a ir, ¿eh? Mientras estoy cagando. Ok, a ver. Es bastante profunda la dungeon esta, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Porque ahí por ahí se puede ir, ¿eh? No, obviamente no me voy a tirar por acá, pero. Pero se puede bajar por ahí. O sea, tiene pinta de que hay camino por la parte de abajo. Así que. Yo voy con el escudo levantado. Mirá, mirá. Uy, mirá, de pedo no me comí la trampa, ¿eh? De pedo no me la comí. Mirá, estaba súper obvia. Pero bueno, no la vi. O sea que si no la vi es porque tan obvia no estaba. Había otro por acá, ¿eh? ¡Ay! Eso es lo importante, ir con el escudito, que además nos protege 100% del daño. Qué buen escudo este, ¿eh? Después tendría que ver dónde lo conseguí porque. Es muy bueno, es liviano. Ah, por acá sale la trampa. Es muy bueno porque es muy liviano y es un escudo mediano. Y que protege 100% del daño. Y que el daño mágico que protege también es muy bueno. Es aceptable. Que estoy escuchando unos sonidos, sí, por eso me quedo quieto. Menos mal que no estoy jugando con auriculares porque. De verdad que se escuchan unos sonidos. ¿Qué es eso? Me voy a arrepentir de hacer esto, ¿eh? Sí. Sí, me voy a arrepentir. No la cagues. Y hay otro ahí, pero qué pelotudo que soy. ¿En serio? Oh. No, 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 no. Bueno, hay que hacerlo así con cuidado. Pará, es que. No, 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 este no, este no. ¡No!
Me equivoqué. Me equivoqué de botón. Qué pelotudo que soy, bueno. Ah, qué boludo. Es que... No es que me equivoqué de botón. Es que, claro, ya estaba haciendo la animación y yo creí que era el que... Al que le quedaba menos vida. Yo quería primero matar a ese. No gastar maná, viste, en darle al que tenía la vida completa. Qué pelotudo, boludo. Pero bueno, ya sé que no tengo que subir porque si subo se me juntan los dos. Así que voy a matar primero al de abajo tranqui y bueno, después vamos con el otro. No le hacemos mucho daño con el fuego este, ¿eh? O sea, está bueno porque hace daño con el tiempo, pero no le estamos haciendo mucho daño. Así que a ver. Yo no sé si cambiármelo. Porque este hace. Envuelve el arma de la mano derecha con hemofuego. Se puede lanzar mientras está en movimiento. Tras infligir daño, el hemofuego sigue acumulando hemorragia durante un breve periodo de tiempo. Pasa que este es para pegar, 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 pegar. Podría venir bien porque estos seres deben ser. Deben ser sensibles a la hemorragia. No sé si cambiármela otra vez, porque me parece que esto va a escalar mejor con fe. Vamos así, por probar. Además gasta un poquito menos de maná, entonces... Bueno, puede estar bien. Bueno, no pasa nada. Vamos. Gomita, qué grande gomita, piripipi. No te preocupes que los bichos te van a pechar la caca. La cacarela. A ver, que se me apagó la linterna. Ahí. Que quiero que venga. Que no se me junten los dos, porque este se va a dar vuelta y me va a ver. Ahí viene. ¡Ah, en serio! No me jodas. Algo que no me gusta de las piromancias es que tienen un alcance demasiado limitado, boludo. O sea, en ese sentido... Los hechizos tienen una ventaja demasiado grande porque con respecto a las piromancias. Porque los hechizos tienen un alcance mucho mayor. O sea, haces así, pim, 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 y a ese le hubiera dado. En cambio, las piromancias como que es... Como que va, viste, así como que se cae, es como un pedo de vieja, viste. O sea, podés atacar a distancia, pero no tanto, ¿no? Tenés que estar como... Tenés que estar más o menos cerca, viste. ¿Por acá no había uno o estoy equivocado? Bueno. Cuidado, porque acá estaba la trampa, en esta zona. Acá había uno, eso sí me acuerdo. Este. Me sacaste la luz, hijo de puta. Bien, gracias. Igual de tres golpes, hay que darle para matarlo. A ver, que no me acuerdo. ¿Acá estaba la trampa? No, todavía no es acá. No es acá. Lo bueno es que creí que había más enemigos. Mira, ya está el gordo de arriba, claro, se lo ve desde acá. Y mira, ahí se ve que hay una gargolita también. Sí. Acá es la trampa. Mira, podría haber tocado. Si tocaba en el momento justo, podría haber hecho mierda al que iba caminando. Y acá aparecía uno por acá. Mira, ahí está. Ahí lo vi. Mira, es este. A ver, vení. Ahí está. Y acá, mano derecha. Sí. No, soy un capo.
Bueno, estos momentos en los que me gustaría tener una curación para no malgastar esto. O sea, me refiero a un milagro de curación. El otro gordo está arriba. Es que no creo que sean difíciles de matar. A ver. Espera, a ver si lo puedo sorprender. Ah, es que está durmiendo, boludo. No, 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 yo creí que le podía hacer backstab, pero no. Ahí. No. Cuidado, eh. A ver. Se levanta rápido el hijo de puta, ¿eh? Se levanta rápido. Por lo general se demoran un poquito más, ¿viste? Cuando lo haces el backstab es como que tardan un poquito más en... A ver si acá tenemos... ¿Sabes que en este juego no hay muros ilusorios? Voy a buscarlo en alguna guía, eso, a ver si hay. No para ver dónde están, sino simplemente para ver si este juego tiene muros ilusorios, porque me parece que no. Como para no estar como un boludo pegándole a las paredes. Cuando en realidad no tiene sentido, porque... mirá, y acá está el otro. ¡Ay! ¡Uy, cuidado! Cuidado, 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 cuidado. Tranquilo, gordo, tranquilo. A ver. No le hacemos mucho daño, ¿eh? ¿Cómo pega? Che, pero está muy ágil el tipo este. ¿Por qué sos tan ágil? Mira, me dejaste el culito. ¡Ay! No le hizo el backstab. Mira, mira, mira. Hijo de puta, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué gordo de mierda! Es como súper ágil para lo gordo que es. Terrible, ¿eh? Me quedé sin frascos, boludo. Sin curaciones me quedé. Oye, tenía un montón de runas en juego. Cuidado. Este es el hijo de puta que me estaba tocando la moral. Pero bueno, hay otro gordo acá. Ven que tardan más por lo general en levantarse, ¿no? Pero el gordo ese era como, ¡pah! Se levantaba así, era re difícil hacerle backstab. Bueno. Bueno, a ver. Ahí hay que usar una. Hay que usar dos, ese es el problema. Ah, mirá, hay uno ahí. No lo había visto este.
Ah, claro, es que acá es de donde sale el gordo y está ese otro ahí, claro. Che, igual cuidado, porque no tengo para curarme. No, esto no se puede romper. Mirá, arco rúnico. Esto hay que consumirlo. Y si lo consumo, subo más 5 todas las estadísticas. Ahora que tengo la gran runa de Godric. Oh, ¿y eso se puede entrar? ¿Se puede entrar por esta zona si caigo por ahí arriba? Bueno, a ver, acá es que necesita. Ah, necesita una sola, ¿eh? Necesito una sola. Mira, tiene más pinta de troleada que otra cosa esto, ¿eh? Porque el ítem que veo ahí no es un ítem que parecía. O sea, los ítems buenos por lo general tienen un brillito más fuerte. Como que tiene más pinta de troleada que otra cosa. Además está el bicho este acá, no sé, ¿eh? No sé si usarlo. A ver, por acá abajo no hay nada, ¿no? Ya. Tengo para usarlo, pero no voy a usarlo porque no sé si merece la pena. Bueno. Mira, ahí hay uno. Ahí hay otro. Mira, no lo había visto. A ver, que venga este. Marcá, marcá. Bah, vienen los dos, la concha de tu madre. De verdad. Concha de su madre, loco, la concha de su madre. Tendría que haberme alejado, haberle tirado fuego. Lo que pasa que se mueven muy rápido los hijos de puta esos. Cuando te vienen de a dos, por más que le dé con la espada, como que mientras que yo cargo el movimiento, ellos son muy rápidos, es lo que tiene. A ver, ¿cuál es el problema ahora en realidad? Tendría que evitar el combate. Al menos contra los gordos tendría que evitarlo. Hay un gordo durmiendo, o sea que al menos podría evitarlo. El otro ya no. El otro ya no lo puedo evitar, me parece. Qué pelotudo, boludo. A ver, espera. Total, como ahora estoy yendo más a melee, me voy a poner un vial de vida más. Sí, pero prefiero tener uno más. Ahí va. Y vamos avanzando, ahí vamos bien. Ay, 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 ay. ¿Va bien el directo? Sí, ¿no? Sí, estoy viendo que va bien. No, es que había estaba monitoreando y vi como que hizo algo raro. Bueno. Es como que en ese movimiento que hace, en ese swing, les da lugar a ellos a que me peguen. ¡Ay, Dios!
soy un pelotudo, estoy perdiendo vida tontamente. Lucierna de piedras refugio. Estoy perdiendo vida de forma tonta. Me estoy quedando. No, empecé frío, me estoy quedando sin estamina, estoy haciendo un montón de pelotudeces. Entonces, bueno. A ver. Ah, que igual, claro, es que hay un gordo más todavía, que tengo que enfrentar, que es el que está allá. Y acá tengo que venir corriendo, claro, es que tampoco puedo venir corriendo, porque ahí hay una gárgola. Ahí es, o sea, en esta estatua es donde se activa el mecanismo para la sala del jefe. Pero es que sí o sí tengo que poder ir a enfrentar al gordo ese, porque no puedo hacer un speedrun. No, no, no puedo. Por cómo están posicionados los enemigos, no puedo. No lo mato. Concha la lora, boludo. Es que atacan tan rápido. Entre que yo cargo mi ataque, o sea, ellos ya me dieron tres golpes. A ver, dale. Que ataque este. Esto, ahí. Bien. Bueno, ahora es el problema. Porque hay uno durmiendo abajo, pero está el otro arriba. Y hay otro que tira mierdas. Aunque yo tengo que ir por arriba, o sea, podría ir sin que me vea. No, 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 no. Me vio. No, soy un pelotudo. Uf, marca cañón, boludo. Estoy frío, boludo, estoy frío. Estoy frío. Pensé muy frío, boludo. Había una trampa ahí, bueno. No me había dado cuenta que había una trampa. Que estoy cayendo en todas las trampas, o sea, todas, me las estoy comiendo todas. Bueno, lo bueno es que se puede evitar el combate. Así que no pasa nada. Simplemente tengo que esperar a que el gordo se vaya caminando y ya. Lo que quería hacer era tirarle un fueguito al... ¿Qué? ¿Sabes qué? A mí me va como... Me parece como que va raro el directo. Pero no sé si será... Porque no me aparece ninguna cosa rara en la transmisión, pero como que desde la aplicación como que se ve raro. Bueno. Ay, ay, ay. Bueno, ahora que me vea este, ¿no? Que tengo que ir así, porque son tan hijos de puta estos bichos. Mira, mira cómo viene, mira cómo viene. Tengo 5000 runas, ¿eh? Tampoco es algo que pueda despreciar.
Bien. Bueno, pará, ahora queda uno más que está acá agazapado. Acá. Mira, mira, mira. Tengo que alejar, que me quedo sin estamina. Dale. El sistema de marcado sigue funcionando igual de mierda que en toda la saga, boludo. Eso no lo van a mejorar nunca, boludo, de verdad, ¿eh? O sea... Siempre tiene algún momento en que te caga el marcado. Es como... re impreciso, boludo. A ver, ahí. Ahí. Tomá. Cuidado acá, bueno, acá no era todavía la trampa, así que vamos, seguimos. Por acá abajo, taca, taca, taca. Acá era la trampa. Entonces, que baje este señor. Ahí viene, a ver. Bien, muerto. A lo bueno que todo esto ya nos lo vamos aprendiendo, entonces nos cuesta menos. ¿Ves? Pero boludo, ¿pero por qué no lo marcás? ¿Por qué? Si lo estás viendo, ¿por qué no lo marca, boludo? O sea, ¿por qué? Es como que... por huevos te tenés que comer la trampa, ¿viste? No queda otra. Te la tenés que comer. No le va a llegar la piromancia hasta ahí. No le llega, me parece, la piromancia tan lejos. Podría intentarlo, pero... ah, sí le llega, mira. Cuidado que hay una trampa acá. Pero ¿por qué me lo desmarca, boludo? ¿Por qué lo desmarca, boludo? ¿Por qué? O sea, es que es un... no lo puedo entender, boludo. Eso, esa mierda es... fuera joda, eso es una de las cosas que sí realmente siempre me molesta mucho, boludo. Uy, viene, boludo, pará acá. Que es como una especie de celador, boludo, que me va a perseguir. Uy, boludo. No me gusta nada eso, ¿eh? Es que hay que ir ahí abajo. Bueno, eso es una trampa. Ya te vi. Mira, ahí hay otro. Estos bichos son una poronga. O sea, a mí me encantan cuando los invoco con las cenizas, pero... enfrentar...
La puta. Estaba escuchando algo raro. Yo sabía, boludo, que algo iba a venir por atrás. Enfrentarlos es una poronga, boludo, estos bichos, de verdad, ¿eh? Bueno, ahí. Ahí es donde tengo que ir, ¿sí? A donde está ese mecanismo. Pero por lo que estoy viendo voy a tener que dar bastantes vueltas, ¿eh? Vienen de a dos, boludo. Vienen de a dos. No me jodas. O vienen de a uno, a ver. Sí, que vengan de a uno. Que vengan de a uno. Mira, y me lo desmarca, boludo. Mira, mira. Queda este hijo de puta. Bueno, no creo. Ah, mira, me cae una trampa ahí. Que hay una trampa. Claro, es que está esperando a que yo vaya, obviamente. No le llega la piromancia, me parece. Ah, sí, sí, le llega. Bien. Ay, Dios. Acá ya hay otro, mira. A ver ahí. Que tiene que haber más, ¿no? No creo que sean estos tres solamente. Pero no lo llego a ver. De momento me marca ese de ahí y... No llego a ver otro, pero no me quiero confiar nada, ¿eh? Bien, me voy, me voy, me voy, me voy. No, pero, Dios, qué... Pero la concha de tu madre. ¿Qué pasa hoy con el marcar a los bichos, boludo? O sea... Bueno, lo bueno es que tengo 5 frascos, así que... A ver. No me digas que ahora... Save. Save. Guadaña, esta siempre fue una excelente arma de destreza, ¿eh? A ver, me voy a quedar un segundito acá. Vamos a verla, porque en todos los juegos, bueno, no en todos. En el Dark Souls 2 y en el 3, más o menos, pero en el 1 era... Uf. Ah, guadaña. Bueno, claramente provoca hemorragia. Gran guadaña con una hoja larga y delgada hecha para cegar a sus presas. Este arma es capaz de provocar una rápida hemorragia a la vez que permite atravesar la guardia enemiga. En manos de un portador de gran habilidad es capaz de infundir miedo en el corazón de cualquier enemigo. Claro, por la famosa parca, ¿no? Obviamente no la podemos utilizar, ¿o sí? Ah, sí. Sí, porque nos pide 14 de fuerza y 14 de destreza, pero... No, no es un arma para nosotros, pero quiero ver el moveset. No, no, no es no, nada que ver a lo que era en el primer Dark Souls, ¿eh? No, nada que ver. Ah, bueno, ese ataque está bueno, pero tarda mucho en cargar. No, pero no. A ver. Era a dos manos, a ver si lo sigue haciendo. Es que estaba muy OP ese golpe, ¿eh? No, no lo hace. En el primer Dark Souls, vos cuando ibas corriendo con la guadaña, hacías un pequeño saltito y pegabas ahí, ¡tac! Pero era un golpe corto y estaba demasiado bueno ese golpe y hacía muchísimo daño. Nunca más lo volvieron a usar porque se ve que estaba demasiado OP eso.
Yo ahora lo que me pregunto es lo siguiente. Si eso es una trampa, ¿de dónde sale la trampa? Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Ok. Bueno. ¿Y ahora? ¿Por dónde, no? Porque... Digamos, yo vine siguiendo el camino. Vamos a curarnos para ir full vida, por si acaso. Pero... Es que si bajo por ahí es el otro, el mismo camino en realidad. Es el camino donde estaba. De hecho, yo bajando por ahí llego a ver que está la... Está el gordo, está la mierda esa, la gárgola. Y por la parte de arriba, en realidad, a no ser que haya que entrar por la zona donde está la... No, que no creo, no tiene sentido, porque es una zona cerrada esa. Por donde está la niebla. Y acá está el gordo este. Por ahí no hay camino. Está cerrado eso. O sea, por la zona de abajo no hay camino, boludo. Digamos, lo que tenía que hacer, lo hice. Por acá, obviamente, a ver, voy a revisar, pero... Estoy revisando muros invisibles, pero no. Es que no hay muros invisibles, boludo. Entonces, no sé. ¿Qué zona me dejé, boludo? Estoy pensando eso. ¿Qué parte me habré dejado que no me estoy dando cuenta? Es que es... A no ser que tenga que acceder por otro sitio, que también podría ser, ¿eh? ¿Qué hago? Podría enfrentar al otro gordo, matarlo, como para investigar un poco más tranquilamente la zona. Podría ser una opción esa. Porque bueno, tiene mucha vida, pero... Digamos, esquivando se puede hacer. Entonces, me parece que voy a hacer eso. Voy a intentar matarlo. Voy a hacer una cosa. Me voy a sacar este amuleto. Me voy a poner este porque ese otro amuleto era para usar con piromancias oscuras y ese tipo de cosas. Y como ahora no las estoy usando. Así.
No, 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 atrás. Dale. No veo dónde estoy, bueno. No me jodas. ¡No! Boludo, le quería tirar una piromancia a la concha de la lora. Encima, activo sin querer la trampa y la trampa no le da, boludo. O sea, pero hasta ese culo tiene, boludo. Igual estoy jugando mal, eh. Hoy estoy. ¿Ves que ahí abajo? Ahí abajo se puede ir. A ver. O sea, si hubiera activado. Encima ese agarre que tiene es más falso que la mierda, boludo. A ver. Cuidado con la trampa, no actives la trampa. Que encima está re bien puesta, boludo. A ver. Cara. No quiero que despierta el otro gordo. No me digas que se va a quedar ahí y no viene, ¿de verdad? Y no quiero despertar al otro gordo. El otro gordo no era tan difícil, pero o sea, era un poquito más sencillo, entre comillas. El otro se cayó, ok. Ah, bueno. Está siendo más difícil de lo que pensaba, eh. Yo no sé si se despierta el otro, ¿eh? Porque el otro está ahí, se está atorrando y no sé si se despierta. Es que acá tampoco hay nada, pero digo, bueno, capaz en esta zona me faltó algo. Pero no. Por la zona baja tampoco, porque en donde estaba el gordo no había nada. Eso ya está revisado. Iguaya, ¿cómo estás? Y por acá, esto no hay camino, boludo. Es que es una catacumba y no. No veo camino, no veo tampoco que haya una escalera. Algo que me dé acceso a otro sitio. No tengo ni idea, ¿eh? Me gasto la espada pétrea ahí para ver qué es. Si es que no hay un camino que yo diga, uy, bueno, es este que me dejé, ¿no? Está todo recorrido, está todo hecho.
Vamos ahora a ver qué es esto. Vamos a ver si hay trampa, me parece que no. ¿Por qué no lo marcas? ¿Cuánto que el gordo se despierta cuando yo entro acá, boludo? No veo nada, así que sigamos a ver. Bueno, el ítem sí, al final es un ítem casco reflector de Nox. Bueno, ahora vemos qué es. Ay, 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 casco reflector de Nox. A ver, vamos a ver qué es eso. Bueno, obviamente me aumenta mucho todo. Casco diseñado a partir de un espejo de cristal, uno de los complementos rituales de la ciudad eterna. Se rompe fácilmente y se muestra débil frente a los ataques contundentes. Lo usan los perpetradores de alta traición e impide la intervención de la voluntad mayor y de sus dedos vasallos. Lo usan los perpetradores de alta traición, ok, ok. Me imagino quiénes eran. Son aquellos, obviamente, que traicionaron a los dos dedos, a los grandes dioses. E impide la intervención de la voluntad mayor. Me imagino que eso, sí, debe ser como algún tipo de... Debe ser como algún tipo de... ¿Cómo se llama esto? De hechicería, porque por ejemplo... Atributo... Acá, a ver, vamos a verlo. Capacidad de la armadura para evitar venenos y podredumbre, hemorragia y congelación, la concentración, que es que no tiene mucha concentración. Capacidad para evitar el sueño y los ataques de locura. O sea, no los evita. Yo creí que era eso, pero no. Justo es la stat que tiene más baja. Bueno. Bueno, chicos, no sé, yo creo que hay que acceder por otro lado. Como que esta es una parte de la dungeon y para hacer el resto hay que acceder por otro sitio. Me parece. Es lo único que se me ocurre. Porque no... No veo ningún camino aparente que me haya dejado. O sea, está todo... Es que está todo... Explorado, pero eso no... A no ser que vaya por ahí abajo. ¿Ven? Es que hay que ir por allá. O sea, yo tendría que venir desde allá hasta esa zona para activar el mecanismo. Si vengo por acá, es la misma zona donde estaba. O sea, por acá vuelvo... Vuelvo a la gracia, digamos. Lo que puedo intentar es lanzarme. A ver. Es que ahí hay un ser, boludo. Sí, me parece que tengo que lanzarme. Podría intentar cagarlo a piromancias. Podría intentar ir haciendo eso, ¿no? No. Es que no quiero quedarme sin mana. Igual no me alcanza el mana, me parece, para cagarlo bien a piromancias. Pero bueno, no, capaz que sí, ¿eh? Si tuviera la otra piromancia oscura... Probablemente. Estoy re cagón haciendo esto, pero bueno, o sea, no, no...
Me, como que no sabe qué hacer. Estoy, hijo de putada. Mira, 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 mira. Cuidado que me caigo y se termina la joda, ¿eh? A ver, mientras se mantenga ahí haciendo esas pelotudeces. Mira, ve, ahí se buguea. Por lo menos le voy sacando un poco de vida, qué sé yo. Qué lástima, ¿ves? Acá sí me hubiera servido la piromancia oscura porque le va quitando vida en el tiempo. Como que se enloquece, pues no sabe qué hacer, ¿verdad? Como estoy acá encerrado. Y este hijo de puta. Ay, bueno. A ver. Uy, a ver, no sea cosa que me venga a buscar. No sea cosa que se le dé por venir por un atajo. A ver. En tal caso. Ah, no, mira. Ahí se queda. En tal caso, en realidad podría ir a la gracia, de hecho. Y seguir por esta zona, en realidad. Porque a todos los bichos que tenía que matar ya los maté. O sea, si vengo por acá abajo, en realidad, preferible venir con todos los recursos, ¿no? Se va a quedar a nada de vida. Sí, se va a quedar ahí, qué hijo de puta, ¿vale? Pero tal vez le puedo hacer un ataque en salto. Bueno. Bueno, no salió tan mal. Pero ahora me quedo sin recursos, ¿eh? Es que ahí hay otro, boludo. No, bueno, lo hice bien, ¿eh? Lo hice bien porque está lleno de estos bordes. Aunque, bueno, también es cierto que puedo ir en sigilo, ¿eh? Parece que esta zona está pensado para usar el sigilo también. Mira, 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 no me digas que me veo, boludo, ¿en serio? Quería ir a buscar el regalito ese, boludo. No me joda. Sí me ve, boludo. Bueno, no es que me vea, sino que se pone a patrullar. Qué hijo de puta, boludo. A ver. A ver si se da la vuelta por allá, me da tiempo a agarrar el regalito, capaz. Pareciera que sí. Bueno. Y bueno, vamos a hacerlo así, ¿eh? Vamos a hacerlo así. Sencillita y tropical. ¿Sabes qué? Estoy notando como que. Como que está yendo raro el directo, boludo. A ver. No me ve, ¿no? No. No sé por qué me estoy notando que está dando como algunos problemas raros. Voy a cerrar la aplicación y voy a volver a ingresar por si acaso. Si a ustedes les pasa lo mismo, bueno, nada, hagan eso porque estoy viendo que va raro, la verdad.
Como que veo que va rarito. Cualquier cosa avísenme si también les está yendo raro. Bueno, a ver que perdí de vista dónde va, dónde está el gordo. Quiero verlo pasar porque ahora. ¿Dónde está la puta madre? Ah, ahí está, ahí está. Va cambiando el recorrido, ¿eh? Pero bueno, agarré los ítems. Sí, me cómo va cambiando. No mantiene el mismo recorrido. Voy a ir a la zona de enfrente, que igual seguramente va a haber bichos. A ver que siga derecho. Hay una trampa, ¿eh? Cuidado. Ay, ¿dónde estará la trampita? Uf, y ese tiene una Murakumo, ¿eh? Cuidado. ¿Viene para acá? No, se queda ahí. Ah. Y se queda ahí, el hijo de puta, no se da vuelta nada. La puta madre. Es que ese tiene una Murakumo, boludo. O sea, ese va a tener unos ataques. Que ya me imagino lo que van a hacer, boludo. Ah, se queda ahí, o sea, me va a ver. Y el problema es que yo no veo dónde está la trampa. Ah, ya vi dónde está, ya vi. Ya vi dónde está. Es que no me queda otra, boludo. Es o uno o el otro. A ver, a ver, a ver. Bien, bueno. Uf, con inteligencia y lo pudimos hacer. Bien. Y sin sufrir demasiados daños. Ok. Me parece que ese es el que estaba acá. A ver. Cuidado, ¿eh? Porque acá el peligro no desaparece. Acá queda un gordo más, si no estoy mal. Sí. De hecho está ahí.
Me parece que ese sería el último gordo, ¿eh? Porque después no creo que se caiga, boludo. No creo que se tire por acá y se caiga. Porque podría intentarlo. Como atraerlo y irlo matando como hice recién con el otro. Usando las trampas. Está viendo un ítem ahí, un regalito, pero está de espaldas. Está de espaldas, pero yo creo que se va a dar vuelta, boludo. O sea, tengo que ir por ahí. No veo que haya gárgolas. Está este, nada más. Y también tiene una Murakumo. Ah, qué tensión, porque estoy a punto de resolver la dungeon y estoy a nada, ¿eh? Que voy a venirme por ahí, me va a ver, boludo. Se levantó, bueno. Bueno, pero la tenemos hecha, chicos. Ya se abrió la puerta del boss. Uf. Podría haber de ir a agarrar el regalito ahora. Uy, gracias por las moneditas, Gumi. Tal vez, sí, podría jugármela. Aunque tengo 9.000 runas, ¿eh? Va a pensarla bien, a ver, pará. A ver, entonces si yo vengo. Es que me puedo venir corriendo por acá. Me lanzo. Y tendría que ir por allá arriba. Sí, sería hacer eso. Me lanzo por acá, voy corriendo. Y bueno, agarro el regalito y me voy a la mierda. Tengo la vida llena, así que si no me pongo nervioso, se puede hacer esto. Vamos a intentarlo. No, 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 gordo, correte, correte. Mira. ¡Wey! ¿Quién sos? Michael Jordan, boludo. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Si me muero por acá, da igual porque estoy cerquita de la gracia, así que me da igual. Lo podría haber matado, pero es que no tengo curas, no, no tengo nada, no me quiero arriesgar. Mirá. Acá está la sala de jefe. ¿Qué? ¿Sigue viniendo el hijo de puta? No me digas. Pará, cuidado acá, pues no sea cosa que me muera antes de llegar a la gracia con alguna trampa. Bien, era por acá. Uf. Mirá. Ah, no. Creí que esa era la trampa. No, no, este es el ascensor. Guay, mirá cómo me quedé, boludo. O sea, me quedé sin maná, sin vida, sin nada, boludo. Qué tensión, boludo, qué tensión. Si hubieran tenido aunque sea un frasquito de estos, lo mataba al gordo, pero bueno. Intentando hacerle backstab se puede, pero bueno. De hecho, se stunea muy fácil. Porque dándole con la espada se stuneaban, ¿viste? O sea, pero bueno, no me quería arriesgar, la verdad. Y estaba muy tenso y dije, no, bueno, no. Es al pedo. Bueno, a ver. Yo lo que quiero hacer acá, necesito. ¿Cuánto necesito para subir de nivel? Así subo, aunque sea un nivel.
Necesito 1000. No, no llego, me parece. Porque digo, capaz consumo alguna de estas mierdas. Ah, sí, sí llego, ¿eh? A ver. Esto creo que son 600. Sí. 600 y necesitaría... Sí, nada, 400 más. Con esto tengo que llegar. Sí, bien. Entonces, aunque sea subir un nivel y voy al boss tranquilo, que sé que no voy a perder runas. Y ya está. ¿Qué subo? Que ya necesitaría ir subiendo mente también, ¿eh? Necesitaría ir subiendo mente, pero también necesitaría fuerza y necesitaría vigor, necesitaría las dos cosas. Vamos a fuerza, vamos a fuerza. Memorizar hechizos. La llama negra. Vamos así. Y como me voy a poner la llama negra, entonces me pongo este talismán. Y vamos así. Vamos así. Bueno, ahora sí ya no tenemos nada que perder. Si morimos, da igual. Bien, 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 bien. No pensé que me iba a costar tanto esta dungeon. Yo creo que es... Un poco y un poco, ¿sí? Un poco de... Dale, dale. No me jodas. Esa se la picó, ¿eh? Mirá, habíamos dicho lo que era el gato, ¿se acuerdan? Ojo, ojo, pero que este es otro gato, ¿eh? ¡Wow! ¡No! Hace muchísimo daño porque los golpes son mágicos. Ese golpe hace mucho daño. Cuidado. Hijo de puta, bro, no, no, ese timing es re jodido, eh. Pero parece que viene lento y te la repone, boludo. Ese es muy peligroso. Bueno, ahora tengo que ir cuerpo a cuerpo, ¿eh? Vale. Me mata. No. Me mata, me mata, me mata.
Ese golpe me va a matar. Sí. Qué asco, boludo. Qué asco de ataque de mierda. Pero bueno, ahí ya lo tenía. Ese ataque que viene así y que parece que te da y es muy difícil de esquivar porque viene muy lento y no, es muy difícil de agarrarle el timing. Me la comí siempre ese ataque. El otro no. El otro más sencillo de... Lo podría matar a piromancias en realidad. Tendría que tener un frasquito más de maná para recuperar maná. Y si no me como tantos golpes, podría matarlo a piromancias. Gracias, gracias por las moneditas. No me las merezco, pero bueno. Ahora vamos a hacer eso. No me las merezco porque estoy jugando como el orto. A ver, no, acá no tengo nada que me ayude. Viales, vamos a asignar. Vamos a hacer así, 4 y 3. Vamos a tener una más para el daño de fuego. Sí, podría matarlo a piromancia. También podría probar de ir cuerpo a cuerpo. Hacerle daño... Podría probar empezando con daño sagrado. Ponerme a dos manos y ver cuánto daño le hago. Pero me voy a comer muchos golpes. Porque hoy estoy muy mal. Estoy jugando muy mal. Acá por lo que estoy viendo... el speedrun. Bien, gracias, A ver si lo podemos intentar. Ah, sí. Bien, bien, bien. Que me estoy cebando con los golpes. Esto no. Me estoy cebando con los golpes. La concha de tu madre. O sea, es uno solo y esquivá. Pero le saco, con la... En el cuerpo a cuerpo le saco. Después le puedo hacer un poquito de daño cuerpo a cuerpo ahí. Y después darle con el otro. Pero sí, me es como que te cebas y no hay que hacer eso, boludo. Y las runas ni me preocupé. La paja se te a dos manos. Ah, y eso, yo estaba pensando, digo, capaz porque me hice la paja, pero no, hoy no. Digo, capaz por eso estoy jugando mal, pero no. Voy a dejar el ascensor arriba para no tener que estarlo llamando a cada rato. Ahí. Que no es difícil, este bicho no es difícil, pero bueno. Es lo que tiene. Ahí, lo dejamos arriba. Es este ataque no me gusta. Hijo de puta. Ah, mira, que lo hace otra vez el fuego. Yo también tengo fuego, No. Cuidado. No, boludo, no me jodas. Me mata.
Uf. Qué mal que estoy calculando, boludo. Qué mal que estoy calculando, boludo. O sea, de verdad, eh. Estoy calculando demasiado mal, boludo. Encima, o sea, cuando le estoy cargando el ataque, me lanza el ataque ese de mierda, de onda expansiva. Soy un pelotudo que... Estoy cargando mal los ataques, boludo. O sea, estoy con un timing de mierda hoy. Esos son esos días donde jugás mal y no hay otra, boludo. Jugás mal, ya está. Estás jugando mal, no hay con qué darle, boludo. Hay que ponerle el pecho a las balas. Pero hoy estoy jugando muy mal, bro. Este bicho no me puede costar tanto. Y daño le hago buen daño, ¿eh? El tema es que, claro, o sea, él me hace concha con los ataques que tiene. Yo tengo poca vida también, eso es cierto. 20 puntos de vida a esta altura es poquito. ¡No! Bueno, a ver, ataque pedorro. Ese ataque es una mierda, boludo. De verdad, eh. No, es que me equivoco. No para de hacer este, spamear este ataque. Bueno. No, la concha de tu madre. ¿Por qué esquivo antes, boludo? No, me mata. Me mata. No tengo maná. Me mata con este ataque. ¡Uf! Bueno, ahí está. Mirá, de la vergüenza no da ni para festejar, boludo. De la vergüenza no da ni para festejar, boludo. Una vergüenza, boludo, este combate. Pero bueno. Por mí, ¿no? Jugué para el orto. Regresar a la entrada. No, pará, ¿y acá qué hay? ¿Hay algo? No. Simplemente... Bueno, una vergüenza tremenda el combate, ¿eh? O sea, increíble que este bicho me haya costado tanto, boludo. Malísimo. Eso por no estar tranquilo, boludo. Por no ver bien cuándo esquivar.
Pero bueno. Tierra encharcada. Liurna. Bueno. Ahora para relajar, nos vamos a Hogwarts. Para relajar un poquito, ¿vale? A Hogwarts. Nos vamos a Hogwarts. A ver. Estoy checando acá un momentito que no sé por qué, loco. A mí me parece que se tilda el stream, boludo. No sé por qué. Me parece que se me tilda, boludo. No sé si será que hoy particularmente está funcionando mal o qué. Pero me parece que se tilda, boludo. Sí, de hecho me parece que no estoy en línea, boludo. Ahí está. Sí, no sé qué pasa, cualquier cosa. Refresquen porque aparece como que se corta y en realidad estoy online, no sé por qué se corta. La verdad no sé por qué se corta. Es una re poronga, boludo. Ahí está. Ahí les aviso, a ver, refresquen. Sí, porfa, refresquen porque. O abran y cierren la aplicación. Porque no sé por qué está. Hoy está funcionando como el orto. Y no es la conexión, ¿eh? Porque acabo de chequear la conexión y no es. Es la plataforma que se ve que hoy está medio mal. Bueno, vamos a ver. Vamos con. Sí, vamos con esto. Vamos con esto que tenemos. A ver, ¿con qué nos encontramos acá? Ok, a ver. Estoy chequeando que vaya bien, ¿sí? Porque. Me tiene un poquito rayado ver eso, ¿no? Que a veces se corta esa mierda. Bueno, pero bueno, va bien. Ahora, de momento, va bien. Ok, ahí va. Gracias, Baco. Academia de Raya Lucaria. Uf, mirá. Bellísima zona, ¿eh? No sé por qué tengo la sensación de que acá voy a necesitar defensa. Defensa mágica, no sé por qué. A ver. Magia 52, 49, 49, 49. O sea, más o menos está todo igual. Treinta y cinco me defiende esta de magia. No sé si usar el casco ese que encontramos. A ver.
Magia 11. El que más va a defender de magia es el de clérigo, seguro. Este defiende 12 con 8. Sí, de clérigo. Que me aumenta la fe, además. Pero es que claro, es que en términos de defensa física es muy pobre. Y no tengo nada más. Acá, a ver. 5 con 4, este 5 con 8, pero ya tendría carga pesada. Y este 7 con 3, bueno. ¡Cabeza! Y a ver acá. Es que esto ya me da carga pesada. Magia 5. 4 con 6. Igual no está mal la defensa mágica de este. Y este 5 con 3. Pero me da carga pesada. Y bastante. Y me baja un punto de vida. Es que me aumenta bastante la defensa, pero... A ver, por ver cómo queda. está bueno, pero no. No. Vamos así, ya fue. Voy con el escudo por si acaso. Cuidado, que escuché un ser. Muchas jaulas. Ok, magos. O sea, empezamos bien. No tengo defensa contra daño mágico. Pero lo que podría hacer también, si veo que me cuesta mucho, es ir a comprarme el milagro que me niega, que me ayuda a la negación de daño mágico. Eso podría hacerlo. Podría ir a comprar ese milagro. Siempre y cuando vea que me está costando. Que me están haciendo muy mierda. O también lo que puedo ver es si me puedo craftear algo. Aumenta temporalmente la negación de daños. Claro, pasa que esto no tengo mucho para. Dardo de hueso, dardo de cristal. Bueno, vamos así. Complicado, ¿eh? A ver si viene. Es que vienen las dos, boludo. O sea, me encanta. No tienen los magos, no tienen mucha vida, pero viste, es que... Mientras le doy a uno, me va a dar el otro. Concha de tu madre. A ver, esta zona... Uf, va a ser una mierda, pero lo voy diciendo desde ahora. A ver. Y si encima no marca, peor. Bien. Bueno, le pica. Bien. Me la como, pero bueno. Dios, casi me mataba.
Vamos. Me voy a chequear acá un segundito cómo va el directo. Ahora ahí si se estabiliza un poco, es que lo estoy viendo como que va raro, no sé por qué. A ver, estoy viendo si se estabiliza. Es una cagada, pues no puedo jugar tranquilo. Estoy pendiente de esa mierda ahora. Mientras estoy jugando, estoy pendiente de esa mierda. Ahí va. Bien, hay un ser. Ah, 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 ojo, que allá arriba hay otro. Acá y allá. Pareciera que hay dos. Está de frente. Digo, capaz está de espaldas, pero no, está de frente. Ah, mirá, ¿y eso? Vamos afuera. Ese se quedó parado, ¿eh? Y los otros también. Mierda, me cagó. Uy, mirá, está loquísimo, ¿eh? Mira, 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 está re loco. No le doy, boludo. Son como unas re marionetas, boludo. ¿Qué es esto? Ok, que este tira de a tres. Me encanta. A ver. Viene, viene, se acerca. Me. Si me dejara marcarlo, bien. Eso. Eso, bien. Bien. Cuidado con las marionetas esas. De hecho, ya hay otro. Mira, sí. A ver. Acá hay otro. Sí. Les hace bastante daño el fuego. Ahora Bomi. Les digo a los que aparecen, si ven que se corta, refresquen, ¿eh? Porque es un temita de la plataforma que... Mira, ahí hay un atajo. Que hoy no está funcionando muy bien. Bien. Hacemos buen daño, ¿sí? Pero... ellos también.
Nada, el daño mágico es muy heavy. Esto es como una especie de Anor London. Umbra piedra de forja de nivel 3, mirá. Para gomita que quería una. Acá tenés una gomita. Ni bien empezás. La que te falta. De hecho, yo también necesitaba una. Oh, sí, qué bueno. Una gracia. Bien. A ver. Acá se puede invocar. Vamos a ver qué más hay. Y por ahí se puede ir por afuera. Bueno. No, no mucho más. Acá está bastante guiado lo que hay que hacer. Aunque me llama la atención eso de ahí. Eso es un atajo, seguramente. Que es que... Sí, seguramente no. Es un atajo. Es para bajar por ahí, acceder directo a la gracia esta. O desde la gracia esta, ir por ahí. Para acceder, ¿no?, a alguna zona en particular. Aunque igual teniendo a la hechicera esa, medio complicado subir la escalera rápido, pero bueno. Vamos a descansar. No lo voy a hacer muy largo el directo de hoy porque me está mosqueando mucho que tenga esas cositas y me da mucho miedo que se corte o alguna cosa así. Así que no la voy a completar hoy. Esta zona. Los hechizos me parece que me voy a quedar con estos. Sí. Y tengo que empezar a subir mente rápido, ¿eh? Pues se me gasta mucho, muy, muy rápidamente el maná. Ok, vamos, sigamos. No hay regalitos. Bueno. ¡Ah! Oh, consume maná, boludo. Cuidado, 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 que consume maná de más de vida. ¿Qué hacen? A ver. Imagino que recupero maná también. No. No. O sea, el maná que consumen, lo consumen y ya. Ok, tengo que tener cuidado entonces, ¿eh? Y vieron que en el directo de ayer yo les decía que estaba seguro que acá en la academia se hacían experimentos. Bueno, acá los tienen. Se hacían experimentos con... Bueno, con la gente que vivía acá en el reino, ¿no? Y este aquí. Como te sorprendí yo a ti, Vilser. ¿Qué es ese ruido? ¿Que reviven o que salen todo el tiempo?
Vuelven a salir. Gracia de imitación. Esto es como un hueso de regreso. No, no vuelven a salir. Bueno, a ver. Esta no es la zona por donde entré. Sí, es la zona por donde entré. Bien. Lo voy a chequear, pero de hecho creo que sí, que... ¡Ah, no! No, me lo confundí con el recuerdo de Gracia, entonces... muestra el camino, pero no sigue un orden. Un amuleto que indica la guía de la Gracia, objeto que puede crearse. De forma similar a la Gracia, este amuleto emite rayos que indican el camino, pero sin ningún sentido del orden. Útil como último recurso para quienes se han perdido o para quienes creen que este tipo de gracia les conducirá a encuentros más auténticos. Busto parlante maravilloso. Enrevesada figura de arcilla con forma de cabeza humana. Asco eso. Emite una voz que dice maravilloso. Un deseo nostálgico que emite voces y palabras de un viaje eterno. Esto con algún NPC lo tendríamos que usar. Sigamos. Con cuidado, porque acá todavía estamos en la zona del cementerio. Aparecen estos seres de la nada. Mira. Ah. Creí que iba a poder sorprenderlo. Bueno, igual sí puedo. No saca mucha vida, pero el manate lo morfa de una manera. Son cuatro, ¿eh? ¡Cinco! ¡Guau! Me tendría que haber imaginado que había una trampa ahí bastante tocapelón. De ahí, de uno en uno. Que no hacen daño, pero tienen ese ataque que es peligroso porque... Por el maná, más que nada. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Que no había visto que salía este otro. ¡No! Pero la verdad, De verdad, boludo. Hay que ser muy hijo de puta, boludo. Cinco mil runas. Estos bichos no es que den mucho, pero tenía. Me parece que tenía 2000 y pico de runas, o sea que igual. Ah, mira, se puede ir por abajo. Pero es que no te pueden agarrar, porque te agarran y te joden. Literal. A ver, podría seguir por esa zona. A ver qué hay por la parte baja. Curioso que sea un cementerio, ¿no? Esta parte de recorrido inicial. Mírame.
Ah, me encanta. A ver, se puede... Ok, se puede ir por el puente, pero también se puede ir por abajo, ¿eh? Más abajo ya no. Por acá no se ve una mierda, ¿eh? Cuidado. A ver, está claro que me voy a morir, ¿sí? O sea, acá... Priorizo la exploración. Pero las runas las vamos a perder, eso está claro. Me escucho un escarabajo. Escucho, me parece que está un poquito más lejos. Sí, está arriba, está ahí arriba. Está por ahí, ¿ah? ¿Acá hay algo? No, ¿no? No. No a simple vista. Me. ¡Oh! Los maté ahí a puro huevo, pero la verdad que... Flechas, cenizas de soldado marioneta, mirá. Me dieron un montón de cenizas ahora que lo pienso. A ver. Vamos a prestar atención por las dudas, porque eso apareció de la nada. Inventario, a ver. No, inventario no. Vamos a ver acá. Tengo al arquero, tengo a los cositos. El arquero la verdad no lo estoy usando mucho. Lo voy a cambiar, a ver qué puedo poner. Bueno, tengo la medusa, que acá los chicos son fans número uno de la medusa. Después tengo... cenizas de soldado a sueldo de Kaiden. Ah, invoca el espíritu de un soldado a sueldo de Kaiden. ¿Saben quién es este? Los gordos esos que matamos. Lo que pasa que antes de que se corrompieran. Son esos. Restos cenicientos. Ah, no. Un soldado de Kaine. Bueno, los soldados de Kaine en realidad son esos vikingos. Pero me parece que esos gordos que están con la Murakumo serían como estos vikingos, pero corruptos, como producto de los experimentos. Restos cenicientos en los que aún habitan espíritus. Úsalos para invocar el espíritu de un soldado a sueldo de Kaiden. Espíritu de un mercenario que pertenecía a una raza de jinetes. Usa con maestría una gigantesca espada para desmontar a otros jinetes, además de mejorar su considerable fuerza con grito de combate. La pericia de los soldados a sueldo de Kaiden se hizo famosa en infinidad de campos de batalla. ¿Ok? Después tenemos cenizas de paje. Restos cenicientos en los que aún habitan espíritus. Úsalos para invocar el espíritu de un paje. Espíritu de un paje que viajó a la vera del noble al cual servía. Usa una espada perforante y una ballesta para defender a su maestro. Uno se convierte en paje meramente por el accidente de nacer en la oscuridad. No se requiere habilidad, talento o voluntad. Toma. Y estos son los bichos que maté recién. Restos de... Úsalos para invocar espíritus de dos soldados marioneta. Espíritu de soldados marioneta que fueron creados para servir a un hechicero. Estas marionetas son arqueros y cada una está equipada con un par de arcos. Están hechas anicos, no son nada disciplinadas y atacan sin previo aviso. Bueno, vamos a poner a este en lugar del arquero y en lugar de los lobos. Y no sé, la verdad, cuál puede ser mejor. La medusa. Voy a poner a la medusa ahí. Pero... Vamos. Ok, acá había un ser. Es un perro. Este... Y escucho todavía el escarabajito, ¿eh?
Vamos a ver. Igual voy a bajar ahí y van a salir seres, estoy seguro. Qué curioso, boludo. O sea, qué curioso que la primera zona a la que venís en la academia sea un cementerio, boludo. Para, porque me voy a caer acá y me voy a cagar en todo. ¡No! ¿Y estos de dónde salieron? ¿Y esos de dónde salieron? Si acá había matado a todos. Ah, no, pero no pasé por esta parte. No, sí, sí, puede ser. Como vine por abajo, claro, no... No los hice aparecer, sí, puede ser. Bueno, me esperaba otra cosa, no pasa nada. O sea, ese ítem está bueno para cuando uno quiere farmear. Allá está el escarabajo. Para cuando uno va a farmear runas... Bueno, igual creo que aumenta también el drop. La capacidad de drop. Como que te aumenta la suerte. De puta, no lo vi a ese, de pedo no me agarró. Porque no es el que está rezando, es otro. Bueno, rezando, no sé qué están haciendo. Y hay algunos que son un poquito más fuertes que otros, pues a estos se les... Hay algunos que les hago mucho más daño, no sé por qué. Allá hay otro deambulando, que lo acabo de ver. Ah, mirá, ¿y esto? Voy a tener que venir acá, a ver qué hay. Vamos a explorar bien esta zona, es que está más oscuro que la mierda esto, ¿eh? Acá se puede invocar, cuidado. Mira, ¿sabes qué? Yo voy a invocar. Voy a invocar porque no quiero sorpresa, bueno. No hacen nada, de daño. Ahí viene otro. No sé a dónde va este. Ahí viene otro. Cuidado. ¿Ya? Wow, espero, deseo que haya una gracia. Igual ya se van los diablillos.
No hacía mucho daño, pero bueno, ayudaron, dieron una mano ahí. Vino bien. ¿Y este? Sí, pero ya se nota que no están haciendo mucho daño porque ni a los perritos les hacen daño. Me lo estoy jugando demasiado, ¿eh? Jabalina espectral, ceniza de guerra. Es que quería venir a buscar esto, limpiar la zona, venía a buscar esto. Y necesito... Uf, que necesito ya una gracia, boludo. Acá es la zona donde está el ascensor, ok. Parece que los diablillos ya se van, ¿eh? Sí, me parece que se van. Efectivamente, bueno, y ahí está el ascensor. Entonces, me queda la zona esa de abajo, que había un regalito para ir a ver. A ver qué hay, eso que está allá abajo. O sea, este ascensor sube, no sé a dónde. Ah, ok, allá, ahí se ve. Sí. Y está la parte que baja, a ver. Está claro que voy a morir, ¿eh? No sé qué es eso, no llego a ver lo que es. Es como un vortex ahí extraño. Mira, Umbra Piedra, bien. Pero esto... Pero no se lo puede marcar, ¿eh? La mierda, ¿qué es eso? No. Nos vemos. Ay, Dios. ¿Te imaginas que venga por el ascensor? Corto la pija ahora. Bueno.
Esto no sube más, pero no sé si habrá alguna manera de que vaya caminando por ahí por la rueda, ¿no? No, no, no. Sí, tal vez sí. Bueno, no, no lo voy a comprobar ahora, ¿eh? No, ya estoy acá, así que ahora vamos a recorrer por acá. Y si encuentro una gracia... Ah, sí, sí, ahí hay una gracia, ahí la veo. Ahí veo el brillo de la gracia. Dardo de cristal. Yo creí que eso era un portal, porque como no lo podía marcar como si fuera un enemigo... Supuse que era un portal, y por eso me quise acercar a ver qué era, y bueno. La curiosidad mató al gato. Pero a mí no me mató. Yo creo que sí se puede. Si salto por ahí justo cuando pasa uno de estos, o sea, podría bajar. O sea, creo, capaz vas por ahí y te morís raramente, pero bueno. Lo voy a intentar cuando descanse. O no cuando descanse, pero sí cuando acá está la gracia, bien. Cuando toque la gracia, ¿sí? Porque abajo, mira, ahí se puede invocar. Se puede invocar. Así que acá hay algo raro. Bueno, pero estamos zafando, pero la puta. Menos mal que toqué la gracia. Claro, como que escuché en plan, ¿quién está haciendo mierda a mí? Mi librería, ¿viste? No, la puta madre. No, boludo. A ver si se acerca. No viene nadie más. Allá hay otro. Bueno. Para hacer una academia de hechicería, yo me esperaba algo bastante menos sombrío que esto, ¿eh? La verdad. Uy, mira, hay un regalito ahí. Decime que toqué la gracia, a ver, pará, porque no sea cosa que... Sí, sí, sí. Bueno, antes de descansar voy a seguir investigando un poquito más, total. Demasiados regalitos acá, ¿eh? Demasiados regalitos. Encima yo voy todo agachado. A ver. Bueno, esto es fundamental. O sea, para los que van a inteligencia, todo esto ahora lo vamos a ver bien, pero... Son dos cosas para hechicero. Hechicero, bueno, prisionero, ¿no? Que también va a inteligencia. 9.000 runas, ¿eh? Deja de estudiar. Presta atención. Dan 180 runas nada más, boludo. 180. El otro día lo que comentaba, que no son muy dadivosos acá, con las runas que dan los enemigos realmente. Suelen dar muy pocas runas. O sea, es como que...
Ese está de frente. Es que hay uno de frente y el otro. Están los dos de espaldas, pero si le doy a uno, el otro se va. Se va a despertar. Hay un cofre. Hay tres. Están todos de espaldas. De ese lado no, no llego a ver. ¿Y eso? No, claro, no, está bien. Está hecho para que vos vayas ahí, los agarres por la espalda y te agarre el bicho ese, ok. Bueno. Sí, es que no tengo curaciones, boludo, o sea, tengo que descansar. Tengo que descansar sí o sí, chicos. Además tengo muchas runas, me parece como al pedo. Arriesgar al pedo. De hecho podría. Bueno, no, me falta todavía para subir a nivel. Todavía me falta. Pero tendría que subir. Tendría que subir vigor. Tengo muy poquito vigor. Aguante también tengo poco, pero. Tendría que priorizar un poquito de mente. Con el resto de las estadísticas, como pasa, esas estadísticas son mentirosas, porque en realidad tengo más por los ítems que tengo equipados, pero ahí te pone la estadística base, digamos. Ay. A ver, vamos a chequear un poquitito acá. Cómo va el directo. Ahí va bien. Yo no sé por qué esa mierda de. Que a veces me da la sensación de que se corta, boludo. No sé por qué. No sé por qué está haciendo eso, la verdad. Pero bueno. Bien, ahí estamos. Cualquier cosa, si ven que eso, que se corta, refresquen, ¿sí? Refresquen el. ¿Cómo se llama? El stream. Bueno, a ver. Ah, no, que acá tengo que tener cuidado porque acá aparecían de golpe. Aparecían tres, me parece, dos o tres, no me acuerdo. Sí, aparecía este. A ver. Acá estaba el otro, ¿no? No. Me encanta cómo se te quedan mirando, ¿no? Como diciendo, ¡eh! Es buenísimo, ¿no? Pues se te quedan viendo, como diciendo. ¿Eh? Lo quiero agarrar por la espalda. A ver si me deja. Pero había un hechicero más que venía. Ah, es uno de estos. Okay. Bueno, ahora el tema es ver si vienen los otros. No. Bueno, entonces acá qué vamos a hacer, vamos a. Es que no sé si me conviene, boludo. Ah, hay otro de frente, eh. Hay cuatro.
Creo que viene con comba. Más comba que los tiros libres de Roberto Carlos. A ver. Uf, esta zona de verdad, eh. ¿Cómo me paso yo esto, boludo? O sea. Bien, uno menos. Estos ganqueos, boludo. O sea, es como. Fuera de joda, es una re dificultad artificial, boludo. No sé por qué Miyazaki se metió a hacer estas cosas, boludo. Que no me queda, tengo que esperar a que. Es imposible, boludo. No, no puedo. Bueno, hay uno menos. Es increíble, boludo, es increíble. Más falso imposible. Y con esta mierda que te desmarca al personaje. Que es inentendible, boludo. Es inentendible que te desmarque al. O sea, me gasté todos los estus, boludo. En esta mierda. Y allá está la otra. Vamos a darle a este. Me encanta. Buenísimo. Me fascina. Bien. Fragmento de tarro viviente. Bueno. Carne podrida. Bueno. Ay, ay, ay. Es que, boludo, ya no tengo vida. Ya está. Cagaron todos los. Las curaciones, bueno, o sea, en esta parte. O sea, es como que te obliga, literal te obliga a invocar. Te dice, mirá, si te lo querés pasar bien, tenés que invocar. O sea, no des más vuelta. Y me parece demasiado forzado, ¿no? Porque fuera de joda, me parece una re dificultad artificial malo, ¿no? Frasco de ritual. Ahora vamos viendo qué es todo eso. Esto no se puede abrir, seguro. Ah, esto es una especie de atajo. Me tengo que acordar de ir por la parte de abajo, también. Uy, qué mierda. Yo venía lo más contento por acá. No sé si será uno o dos. Los que están tirando. A ver. Ahí baja uno. Es que no entiendo eso, boludo. Lo desmarca, boludo. Es que de verdad, este directo estuve teniendo unos problemas con esto. Ah, bueno. Me encanta. Sí. Pegame con el libro. Sí. Y estuneame con un libro. Venga, sí, boludo. Yo no entiendo, boludo. Hay cosas que, boludo, en serio, ¿eh? Y llevo una armadura. No es una armadura pesada, pero boludo, ¿cómo me va a estuñar si me pega con un libro, boludo? Es una ridiculez.
Pero bueno. A ver este. Buah. Por lo que veo... Los ganqueos a la orden del día. ¿Alguno más? Bastón de piedra refulgente de la academia. El problema es que no tengo ningún ítem para curarme. Me parece que voy a tener que tener algún milagro de curación, boludo. No, no quería, pero... Visto cómo viene la cosa. Reduce las hemorragias. ¿Esto qué es? Frasco de sangre. Ah, ya lo había visto lo que era. Había algo... A ver. Que me dieron recién. Que... Esto es para efectos especiales, pero me parece que no tiene sentido si no lo uso como una mezcla. A ver, es que no tengo nada que me cure. La inmunidad, la robustez, la negación, la putrefacción, la. Ah, restaura los PS, pero acumula. Pero provoca acumulación de veneno. Una pelota de olor penetrante hecha con carne cruda se encuentra en su punto más delicioso, al borde de ser papilla. Consumirla restaurará punto de salud y también envenenará al usuario. No se recomienda su consumo a quienes prefieren saber de dónde viene su comida. Así tuviera para curarme el veneno. Es que esto cura la putrefacción, pero no el veneno. No, no es lo mismo, me parece, ¿eh? Aunque dice que provoca acumulación de veneno, no que envenena, pero bueno, no me la quiero jugar. No tengo ningún ítem para utilizarlo para curarme, digamos, como que me pueda curar algo. Y en la creación de objetos tampoco. No. No, no tengo. Tendría que ver de utilizar el arco, capaz, con flechas. O sea, ahora puedo crear algunas flechitas. Tendría que usar más el arco. Flecha de piedra arcoíris. Flecha tallada a partir de huesos de animales cuya punta presenta astillas de una piedra arcoíris. Emite una luz brillante de color en el momento del impacto. A ver. Vamos a ponernos de estos en caso que necesitemos. Vamos a ponernos esto para tener, digamos, algo que nos pueda ayudar en caso de que necesitemos, que nos quede algo como ahora, que no estamos sin maná, para recuperarnos al menos. Si me pongo el arco me parece que me va a dar carga pesada. A ver. Sí. Piedra, este bastón refulgente de la academia, 28 de inteligencia pide. B, inteligencia. Bastón de la academia Raya Lucaria con una piedra refulgente de color turquesa incrustada. Solo un hechicero reconocido puede empuñar este bastón. Bueno, vamos así. Media vida.
Es que esta zona te dejan una estaca ahí como para decirte, mirá, tenés que invocar. Si lo querés jugar sin invocar, es como que el juego se pone demasiado... De forma artificial se dificulta mucho más. Cierto, podría venir con algún milagro para negar los daños mágicos y una serie de cosas, pero bueno, tendría que farmear, sí, una serie de cosas también. Entonces, farmear runas, me refiero, ¿no? Y ahí está el jefe. Jefe o subjefe, ¿no? No tiene sentido que venga. O sea, si es un jefe, no tiene sentido, porque... Es que me parece que sí. Nos faltan zonas por recorrer. Pero no me extrañaría que sea el jefe de acá, ¿eh? Nosotros estamos acá ahora. Es que... Sí, es que no es tan grande al final la zona. Realmente no... Puerta principal, iglesia... Acá es esta, aula académica. O sea, de acá lo que podemos irnos es irnos a la zona baja, a explorar, a ver qué hay por ahí. Pero después no mucho más, ¿eh? De hecho, creo que podría hacer eso. Podría irme hacia abajo, porque acá... A ver, no tiene sentido que vaya la niebla ahora. Porque estoy sin nada. O sea, sin vida, sin absolutamente nada. Entonces... Porque de hecho esta puerta no se abre de este lado. O sea, hay cosas que nos falta explorar. Entonces lo que podría hacer es descansar. De hecho, acá también exploramos todo. O sea, podría descansar, curarme. Acá, bueno, no creo que me dejen, pero podría hacer un speedrun en tal caso. Dudo muchísimo que se pueda hacer, realmente. Al menos matar a los primeros y los que están de espaldas, ahí sí, pasar corriendo. Pero dudo muchísimo que se pueda hacer. Está lleno de gente. Pero bueno, acá lo nuestro sería venir por esta zona e intentar bajar. Intentar bajar por el ascensor. Estaba también la otra parte en el cementerio, que se podía bajar por ahí. Y bueno, podemos subir un nivel, así que... No sé qué subo, boludo. A ver, aguante me haría falta un poco. La verdad. Más que nada por el peso de equipo. Vida, siempre voy a necesitar ahora mismo vida, tengo muy poco. Pero mente también, porque mente... También tengo demasiado poco. Para poder tirar un poquito más de hechizos y... Tener un poco más de defensa. Ah, bueno, voy a ir a vigor, sí, voy a subir un poquito de vida. Y ya que me gasté las runas, voy a explorar por acá. Total, si muero ahora no pasa nada. A ver si estábamos en lo cierto. Sí. Sí, se puede bajar por acá. Y ahí, este es un camino, ¿eh? Por supuesto se puede seguir bajando. A ver.
Acá es por donde. Claro, sí. No, creí que era otra zona, pero no, es lo mismo. A ver. A ver a dónde nos lleva esto. Bueno, ahí es donde yo quería ir, a ver qué había. Más que nada por el ítem. Hay un regalito. Y esto. Pero sigue bajando, ¿eh? Bueno, acá es para regresar, por eso está, bueno, está marcadito ahí también por eso. Va a volver a subir. No hay nada por acá, qué raro. Están todos demasiado escondidos, ¿no? Mira, mira, mira. Hijo de puta, man. ¿Qué mierda son? Me encanta porque no, ni yo me enteré qué pasó. Ni yo me enteré qué pasó, ¿eh? Ah, son marionetas. Son marionetas, ok. Pero son diferentes. No sé qué mierda hacen. Es como que cuando les pegás, les tirás algo, se vuelven locas y empiezan a hacer un ataque ahí medio raro. Pero es que claro, es que no me quería caer. Que empiezan a enloquecerse y a girar para todos lados. Bueno, listo, está bien, pero igual volvemos por ahí. No pasa nada. No, no tenemos runas que llorar, así que no hay problema. A este pobre lo voy a estar matando todo el tiempo. A ver. Después me gustaría ver cuál es el regalito que está ahí en la parte donde estaban los esqueletos rezando. Esto igual sigue bajando, entonces es más que nada para ver qué hay acá. Hay un regalito ahí, entonces para ver qué es, pero después sería, lo nuestro sería seguir bajando. Bien. Mira qué amables, donde nos dejaron las almas. O sea, ya hay dos. Es que no puedo darle a este, boludo. ¿Te puedes creer? No puedo apuntar. Mira, se vuelve loco. A ese no le puedo apuntar, no sé por qué. Bueno, y ahora nos quedaría este de acá. Mira. Es como que se enloquece. Ahí está. Bien. Me saqué sin querer la luz. A ver. Tampoco es que sea una gran iluminación, pero bueno.
Mira. Que es que ya lo conozco, ya los conozco. Es increíble que algunos aguantan. Es increíble lo que aguantan, boludo. Bueno, ahora sí. De uno en uno, ya es otra cosa. Como que estos que son más grandotes, son un poquito más grandes, aguantan un montón. Bueno, runa dorada y qué más. Cenizas de soldado volador. Bueno. Y de paso vamos ganando cenizas. Tengo muy, muy, muy pocos puntos de concentración. Bueno, tengo que subir lo antes posible. Mente y vida tengo que subirlo ya. De fe estoy súper bien. De hecho, sí, tengo que subir vida. Vida y mente. Vida tengo que llevar a 30. Y mente ya en 20 tendría que tenerlo. Aguante, bueno, lo dejaré ahí de momento. De fuerza no está mal, pero después a poquito lo iré subiendo a 25. Lo quiero llevar por ahí, 25. Y fe, bueno, súper bien, 27 ya más o menos lo quería llevar a 30, así que más o menos estaría bien. Pero sí, me quedé muy atrás en vida y en mente. Bueno, a ver. Me muero. ¿No? Mira vos. Ah, mirá estos bichos. Estos bichos son los de la... ¡Toma! Me encanta. Justo iba a decir, estos bichos son los que aparecen en las pantallas de carga. Pero no me dio ni tiempo a sorprenderme. Y además, el ataque que tiene, cuidado con eso. O sea, tiene un ataque que te hace mierda con las cosas esas. ¡Op! Ah, perfecto, perfecto. Claro, uy, Dios. Ok, son, en realidad son como vigilantes que te atrapan para llevarte a otro lugar. Como pasaba con los viejos del saco, los que llevaban un saco ensangrentado en Bloodborne. Lo mismo, exactamente igual. ¿Y ahora? Mira dónde estoy, boludo. Mansión del volcán. Aquí estoy. Claro, estoy en la loma del orto. Esta zona no es para mí, Estoy viendo si hay alguna gracia cerquita para tocarla, por lo menos. Y allá veo que hay murciélagos. No, pero acá. Sí, pero saltando se puede, salto allá. Voy por ahí, allá hay un regalito. Ahí abajo hay un señor. Bueno, si me caigo por acá me muero, o sea que en realidad el camino, el único camino que tengo disponible es ir por ahí, No sé, quiero ver si encuentro una gracia, por lo menos para tenerla habilitada. Bien. Cuidado. Mirá, allá hay unas salamandras.
Claro, esta zona está llena de ¿cómo se llama? Como de celdas para los prisioneros que envían acá. O sea, que ese es como una dama de hierro que lo que hace es capturar prisioneros, eso que me agarró. Básicamente. Bueno, ahí está la mierda esa. A ver por acá. Ah, aquí hay otra mierda, no la había visto. Y el fuego no creo que le haga mucho daño. Uf, ¿qué le va a hacer daño? No le hace nada de daño. Bueno, es que podría ir corriendo por ahí. Es que quiero agarrar ese regalito. Pero viendo que están tan esas cosas tan hijas de puta y viendo que también hay muy poco lugar para maniobrar. Que acá hay dos. No llego a ver si ahí en el fondo hay lugar. A ver. Si vienen de uno en uno. Pero no, se quedan ahí abajo. Son dos. Vamos a hacer la clásica. Buah, no podemos hacer la clásica. Bueno, a ver, ya que las matamos. Es que ahora me cagaron porque, bueno, podría usar el arco también. A ver, yo quiero. Ah, es que ahí hay otro. Ah, es que ahí hay otro. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos esto. Es que si uso el arco, el problema es que me pongo pesado, boludo. Pero bueno, lo voy a usar igual, total no voy a esquivar, así que me da igual ahora. Y me voy a poner la flecha mágica, que yo intuyo que le voy a hacer daño con eso. Bien. No me jodas. Bueno, vení, porque la verdad, si vas a hacer esa mierda, es que no le saco nada. Ahí está. El ataque cargado es buenísimo. El ataque cargado sí hace mucho daño con el arco, ¿eh? Bueno, ahora sí me lo saco. Que por eso también necesito un poquito de aguante para poder llevar el arco. Bueno, una poronga, el regalito, pero de acá a la China, ¿eh? ¿Qué hay acá? No hay ni mierda. Mira. Ah, no, esos son los que están muertos.
hay tres. Bueno, la verdad que como no voy a usar el fuego, porque no les hace nada. Ahí lo llamamos la atención. A ver si viene. Que son bastante pelotudos, ¿eh? Como que están pensados como para... para quedarse en un sitio y, y nada más. Sí, mirá, es como que... Bueno, la mierda. ¿Viene? Si no viene, me voy a cambiar. Me voy a sacar el dardo de cristal y me voy a poner... Me voy a poner el Kukri. Esto acá me lo saco porque evidentemente no sirve. Y esto también. No necesito iluminación. Y estas flechas son muy buenas. Pero es que no las quiero gastar, boludo. No las quiero gastar. Vamos con carga pesada. Vamos a ver cómo podemos resolver esto. A ver. Los Kukris están muy bien. Los Kukris hacen mucho daño. Mirá. Son más lentos, pero se nota el daño. Bueno, yo lo que quiero es una hoguera. A ver, ¿no hay ninguna sorpresa? No. Yo lo que quiero es una hoguera. Decime que por acá hay una hoguera. Y yo me pongo feliz y me voy a la mierda de acá. ¿Cuánto tengo de...? Bueno, no tengo tantas runas. Y sigo mi misión, que en realidad es nada que ver en esta zona. Pero bueno, ya que me trajeron acá, hijos de puta, por lo menos quiero encontrar una gracia. ¡No! ¿Y esto? Mariposa de llama. Ojo, que ahí hay un par. Son como unas babosas de fuego. Vale. Ya hay unas cuantas, ¿eh? A ver, puedo ir por ahí abajo. Ya que lo tenemos, vamos a usarlo. ¡Guau! El ataque cargado es buenísimo, ¿eh? Uf. O sea, me gasta concentración, pero... Uf, el daño que hace, boludo. Y eso que el arco no está subido. A ver, acá... Voy a cambiar los Kukris. Voy a usar esto porque esto lo puedo craftear, los Kukris no. Y me voy a volver a poner acá la iluminación porque acá la voy a necesitar. Más o menos. No tanto. A ver. Bueno, lo interesante es que al menos en términos de... del daño estamos bien. O sea, el daño a los enemigos no estamos mal. Y está resultando, como lo estamos haciendo muy despacio... Está resultando relativamente sencillo, pero bueno. Estas son las frases. Esta es la frase lapidaria, ¿eh? La que acabo de decir. ¿Eh? Ah, creí que había un ser ahí. ¡Wow! ¿Esto saben lo que es? Sí, esto es, pero un reconocimiento total. A la fortaleza del Rey de Hierro, ¿eh?
Pero es un terrible reconocimiento a la fortaleza del Rey de Hierro en Dark Souls 2. Como no sé lo que sos, te voy a matar así. Sí, esto es la busquen Fortaleza del Rey de Hierro, del viejo Rey de Hierro en Dark Souls 2, es esto, boludo. Es un super reconocimiento, o sea, obviamente está mejor diseñada. Pero en total, allá está la gracia, mira. Vamos sobre seguro. Muy diabólico, ¿eh? Con estas velas. Es que tal cual, hay un montón de regalitos como para ir entre la lava. Bueno, también puede hacer acordar a la zona de Izalith perdida, pero por la lava solamente. Pero en realidad, lo que recuerda más que a Izalith perdida es a la fortaleza del viejo Rey de Hierro. Calcada, ¿eh? Bueno. ¿4000 runas, al final con la tontería? Me gustaría ir a buscar los regalitos, pero... Bah. Vámonos a la mierda acá, que no tenemos que estar acá todavía. En absoluto tenemos que estar acá. Y... ¿En serio? ¿No me puedo teletransportar? Te han retenido. No puedes viajar a lugares de Grecia hasta que descanses en uno. Ah. Ok. Ya me estaba asustando. Cámara subterránea de la Inquisición. Sí, claro. Este es... Por eso justamente te han retenido. Bien. Me imagino que ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno. Acá tenemos nuestras runas ricas. Vamos acá. Lo voy a intentar una vez más. Como para ir a la zona baja. Es fácil llegar, simplemente tengo que ver cómo hago para evitar a ese ser, ¿no? Porque por lo que veo son seres bastante, bastante hijos de puta. Entonces, quiero ver cómo evitarlo y lo intento ahí y lo voy dejando por acá. Así como para mañana ya empezar en la zona de la niebla. A donde llegamos acá. Y bueno, ya intentar ver qué hay detrás de la niebla, ¿no? Pero bueno, hasta acá la verdad que es fácil. Toda esta parte no es tan difícil. O sea, los ganqueos ahí con los, bueno, con los hechiceros, todo eso... Es una mierda, pero... Pero bueno. Me quedó ese ítem de ahí, después tendría que ir a buscarlo. Esto ya está limpio. Y ahora el tema sería, ¿cómo hago? ¿Podría saltar ahí? Mira, 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 mira. Me dejo un regalito, no, maldición. ¿Viene?
Ay, que iba a buscar el regalito, ¿eh? Que también me gustaría matarlo, pero no lo veo claro, ¿eh? Y allá, no sé, hay algo que brilla también. Ya, se quedó ahí. Me parece que por acá no llega. Tampoco quiero averiguarlo. O sí, lo voy a averiguar, a ver. No le hago nada de daño. Pero bueno, esta es una forma rastrera de matarme. Si no viene por acá, lo voy a matar así, ¿eh? Es más, a ver. Uy, uy, cuidado, 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 que va a venir por acá y me voy a cagar en todo, ¿eh? ¡Ay! Esto no le hace nada de daño. O sea, si el fuego no le hacía daño, la magia menos. No sé qué le puede hacer daño, el daño sacro tal vez. Pero no me voy a acercar, ni loco. A ver si se da vuelta, le tiro fuego y así, le vamos bajando la vida de a poco. Qué grande, ¿eh? Bueno. O sea, sí, sí le bajamos, sí, sí le bajamos, así con paciencia, mientras no venga para acá. ¿Por qué no lo marca, macho? ¿Por qué no lo marca? O sea, acá sí lo marca. Ahora, ¿lo tengo al lado o no lo marca, boludo? No, no te alejes mucho. Es. Me voy a gastar toda la magia para matarlo, pero es que es el único enemigo que hay acá. Y quiero agarrar los regalitos. Que ya no le queda mucho. Creo que con dos piromancias más lo matamos. Qué rastrero, ¿eh? Es como que esto no tiene nada de honor lo que estoy haciendo, pero bueno. ¡Fu! Dale, la última. Mirá a cuánto se quedó. Listo. Yo creo que está hecho justamente para que lo trolees al bicho, ¿eh? O sea, para que te vayas ahí lo trolees en esa zona. Talismán de gato de cola larga. O sea, el único enemigo era ese, entonces era duro. Capaz que pegándole con la espada le hacía más daño, pero bueno. Como tiene ese ataque de agarre que. Ah, es esto, es esto, es esto. Piedras refulgentes, la luciérnaga de piedras refulgentes. El ataque de agarre, el problema que tiene es que saca mucha vida. Bueno, de hecho es insta kill.
Che, y se puede ir por ahí arriba, también. Bueno, todo esto después para crafteo. Me imagino que, por ejemplo, para hacer flechas mágicas, esto va a venir bien. Sí, se puede venir por acá. Mira, y hay otro regalito ahí, ¿eh? Acá van a salir bichos. Cenizas de guerra perdidas. Ahora veo lo que es. Bueno. Wow, a ver, vamos hacia allá y vemos qué nos dieron. Qué sufrimiento este directo, fue un sufrimiento tremendo. Por varios motivos. Y acá se puede volver a subir. Ah, mira, o sea que... O sea que solo para esto. O sea, bueno, no sé. Capaz lo que acabo de agarrar está buenísimo, pero... No puedo saltar por acá, ¿no? Ah, capaz que sí. No. El caballo no lo puedo llamar. Bueno, ok. Bueno. O sea que es para esto. Para esto que vinimos, simplemente. Para que te agarre el bicho. Y puedas desbloquear una zona más alejada. Y ya, y agarrar mierditas. Bueno, a ver qué encontramos. Acá no hay nada. Acá, las cenizas. Habíamos encontrado una que era esta, la de soldado volador. Invoca espíritu de los soldados voladores. Espíritu de soldados marioneta con rasgos aviarios que fueron creados para servir a un hechicero. Están equipados con guadañas de empuñadura larga. Y también atacan desde el cielo lanzando vasijas de fuego. A veces funcionan mal al sufrir daños. Sí, sí, me di cuenta. Pedazo de carne. Carne apta para un festín rústico. Un asco, boludo. Fragmento de tierra viviente, de tarro viviente. Un fragmento de un tarro viviente endurecido tras su muerte. Material usado para crear objetos. Estos fragmentos tienen un precio elevado por el poder mágico atrapado en su interior. Por ello los tarros vivientes son objetivos para los cazadores furtivos. Bien. De hecho hay una zona con tarros vivientes en el castillo de Velo Tormentoso. Esto. Frasco ritual. Este tarro vacío se repara por sí mismo cuando se rompe. Objeto especial con más durabilidad que un tarro agrietado, que sería este. Receptáculo esencial para crear objetos en vasijas para rituales. Los materiales y la magia sellados en su interior desplegarán sus efectos al lanzar el tarro. Bien. Cenizas de guerra perdidas. Cenizas de guerra vacías carentes de recuerdo de guerra. No pueden aplicar ningún tipo de afinidad en su estado actual, pero las puede utilizar el maestro herrero Heuk de la Mesa Redonda para recrear otras cenizas. Bueno, la copia pasa por tanto a ser un objeto genuino. De hecho, sí, está la opción, dice copiar cenizas, me acuerdo. Manual de artesano, piedra refulgente, frasco albináurico. Ah, y con este se puede crear. Grasa de magia con hilo, flecha de hueso mágico, flecha de hueso mágico y pluma, saeta de hueso mágico. Que esto es lo que ya podíamos hacer. Y con el pergamino epítome, un pergamino de hechicería de la Academia de Raya Lucaria, detalla hechizos superiores que se les enseñan a los eruditos dignos de portar la corona de piedra y de estudiar un cierto epítome. Se le puede dar a un hechicero erudito para obtener acceso a los siguientes hechizos: fragmento de cometa de piedras refulgentes y lluvia estelar. O sea, a mí no me sirve, pero bueno. Y acá teníamos esta, carga hacia adelante.
Qué bueno, que es para armas de calidad. Esto es de calidad, de calidad, todo de calidad. Esto es... Ah, Ceniza confiere un arma a la afinidad oculto. Y la siguiente habilidad, jabalina espectral. La habilidad de los caballeros del mausoleo desprovistos de cabeza. Arroja una jabalina fantasmal a los enemigos. Puede usarse en armas de asta, exceptando guadañas. Bien. Y armas me parece que ninguna. Salvo la guadaña, después no tenemos armas nuevas. Ya hemos visto todo. Escudo es lo mismo. Acá también. Ah, y tenemos esta armadura que no la vimos. Armadura de bandas metálicas dispuesta en forma de cuadrícula. Esta es la de los marionetas. Lo llevan los soldados marionetas que fueron creados para servir a los hechiceros. La estructura de este casco es notablemente tosca. Está oxidado y tiene infinidad de muescas. No obstante, para un muñeco lo único que importa es que no se rompe. Para el muñeco gallardo. Peso 8,8. A ver. Pero es inferior, ¿eh? Es inferior a la que tengo. Sí. Sí, sí, sí. Ni siquiera en cuanto a daño mágico es superior. Ah, mira, estos guantes. Mangas de hechicero. Mangas que usan el servicio de hechicería de Raya Lucaria están hechas por una simple tela que envuelve los antebrazos. Me lo podría poner como para tener un poquito menos de peso, pero no mucho más. Y después acá los talismanes, lo mismo, tenemos lo mismo. Ah no, tenemos este que acabamos de encontrar. Talismán de gato de cola larga. Hace inmune que el portador sea inmune a los daños producidos por caídas. Bueno, no está mal. Aunque el daño por caída acá no es tan grande, pero bueno, es como el típico, el clásico anillo del gato de todos los juegos de la saga. Bueno, no hay nada, creí que había algo por acá, pero... Los clásicos anillos del gato Gaudio. ¡No! ¡Qué pelotudo! ¿Qué? ¿Esa zona no era otra zona diferente? ¿Esa no era otra zona diferente o yo estoy equivocado? ¿Qué manera más pelotuda de morirme, boludo? Por favor. Bueno, lo bueno es que las armas están ahí a disposición, calculo. A ver, vamos a buscarlas, que no me acuerdo cuántas eran. Parece que eran unas cuantas, entonces. A ver a dónde habrán quedado. Yo no sé si habrá alguna manera de que desde acá, por ejemplo, yo pueda saltar a esa zona alta. No caer directamente a donde está el... A donde está la mierda esa que nos atrapa. O sea, no sé si puedo saltar directo hacia allá. No. Genial. Bueno, por pelotudo. Igual, de paso me fijé que igual vuelve a aparecer el bicho. Yo creí que tal vez era un enemigo especial y no aparecía de nuevo, pero bueno, sí. Así que... Me habían dejado las almas ahí. Pero yo creo que por donde me morí... A ver, voy a volver, sí, pero... Porque quiero chequear una cosa nada más. Por donde me morí... o sea, la primera vez creo que era otra parte que se podía acceder, era otro acceso. Bueno, quiero chequearlo. Total, bueno, aparece el bicho, pero ya sabemos cómo evitarlo. Salimos corriendo, lo evitamos. Y
Y chequeamos eso que quiero ver. Quiero cerciorarme de que si es otra zona o no, donde me había muerto antes. Qué manera más pelotuda de perder las almas, boludo, de verdad. No, ¿sabes qué? Me parece que me caí por acá. Bueno, a ver, subimos por acá. Normal. Casi me vuelvo a morir, boludo. Había algo ahí. Quiero agarrar eso que está ahí. Si puedo, a ver. A ver. Bien. ¿Y yo por dónde me caí? Me caí por acá. No, me parece que es la zona. Es la zona baja, ¿eh? Simplemente la zona baja y ya está. O sea, ahí vuelvo a caer. Vuelvo a caer donde está la Maiden esa. Y por acá, que es donde me morí la primera vez. Claro, es que está ahí. Sí, es la misma zona. Y si subo por acá, a ver a dónde vamos. Ahí está el árbol áureo. Y esto me parece que es para regresar. O sea, esta zona ya la exploré hacia allá. Esto es para regresar, me parece que a la zona del cementerio, a ver. Sí. Aunque sigue subiendo, ¿eh? Claro, sí, esta ya sé dónde, ya sé dónde es. Sí. Claro, sigue subiendo y me lleva al otro lugar, ¿no? No, no estaría descubriendo ninguna zona nueva. Así que nada más, bueno. Sí, no estaría descubriendo nada nuevo. ¿Qué sé yo? A pasar la niebla, a ver si puedo hacer un speedrun. Voy a aprovechar ahora que no tengo nada que perder. A ver, va, vamos a intentarlo. Acá si tuviera el hechizo silencio me vendría muy bien. No, por acá no. Mal, 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 mal. Me equivoqué. Me equivoqué de lugar, pero creo que sí se puede hacer, ¿eh? Pero me re equivoqué. Me equivoqué. Tengo que ir hacia la derecha. O sea, sí se puede hacer. Si mato, incluso sin matar al primero, también se podría hacer tranquilamente. Con el hechizo silencio sería mucho mejor porque tardarían más en reconocerme. Ese hechizo lo tiene, viene por defecto con el confesor. No, es que soy un pelotudo.
Ah, wow, ¿qué ibas a hacer? Oh, me ven la concha. Oh, otra vez porque salió mal. No me di cuenta y salté a un pelotudo. Va. Es que de hecho acá está para invocar a propósito. Bueno, estos se pasan fácil. Bueno, y ahora hacia la derecha. Y ahora... Bien. Bueno, sí se puede hacer speedrun, ¿eh? Vamos a ver qué hay acá. Jefe, seguro. Lobo rojo de Radagón. Bien. Como no, con una espada. Oh, como no, hace magia. Oh. ¿Qué hace? Qué rápido que es. Bueno. Bueno, sí, digo, no es difícil, me cago palos, ¿no? Pero... Por lo que veo, sí tiene... O sea, daño se le hacemos. Lo que pasa es que no me da tiempo a... No me da tiempo a lanzarle fuego. La piromancia no me da tiempo para lanzársela porque está todo el tiempo. Es muy agresivo. Está todo el tiempo tirando mierdas. Así que no me da tiempo. El ataque con la espada. No son difíciles de esquivar. El que hace con la espada en la boca. Y el tema es el ataque de las espadas mágicas. Ese sí es más complicado. Pero es más de esquivar este bicho. No, esto no me va a servir. No, pero no me da tiempo. Se mueve demasiado. No me da tiempo a hacerle nada. Podría probar con este, que da hemorragia. Tal vez le pueda hacer más daño. Pero en realidad lo que voy a hacer, me parece, es irme... Voy a irme a la mesa redonda a chequear cuánto cuesta el milagro para... ¿cómo es? Para no tener, o sea, para recibir menos daño mágico. Que me va a ser muy necesario porque... A ver cuánto cuesta. Si tengo que hacer un pequeño farmeo fuera de cámara, obviamente lo hago. A ver. Obviamente ahora no tengo runas, ¿no? Pero a ver cuánto sale... Bah, es que sale 3500. Fortaleza mágica. Aumenta la negación de daños mágicos. Sí. Sí, creo que voy a hacer un pequeño farmeíto fuera de cámara como para conseguir runas para comprar esto, ¿sí? Que es para aumentar la negación de daños y para comprar esto, para encantar el arma derecha con el poder de la llama negra. Porque esto es el mismo efecto, digamos, que esto, ¿sí? La llama negra desenvuelve el armamento de la mano derecha con una llama negra. Este encantamiento se puede lanzar sin retardo después de realizar otra acción.
La llama negra es densa, después de infligir daño, sigue succionando los puntos de salud de los enemigos durante un breve periodo de tiempo. O sea, está bastante bien. Entonces, pero esto lo voy a necesitar ahora. Con lo cual necesitaría 9500 runas, que yo sé dónde ir a farmear ahí a los bichitos esos en Kaelid. Farmear a los bichitos esos y con que mate 4 o 5, si tengo la suerte que encuentro alguno con los ojos anaranjados, ya con eso estoy hecho. Pero bueno, lo voy a hacer fuera de cámara, ¿sí? De hecho, voy a chequear acá a ver si alguien me dice algo nuevo. No, vamos a ver si hay información diferente. Este no habla nunca. Es como el protector, en realidad. Es el protector de este señor. Sigue diciendo lo mismo. Acá está la viejita. Esto no... no lo voy a usar. No necesito nada de la señora esa. A ver. No me digas. No me digas que mató a Rodérica. A ver. No está, ¿o no? Ah, no, está acá. Me cagué todo. Afinar espíritus. Es que necesitamos... mira, este ya podríamos porque tenemos Corvalaria Sepulcral como para... pero no tenemos ni... de momento no tenemos cenizas especiales, eh. Bueno, a ver qué cagada te mandaste. Reforzar armas no podemos. A ver, pues, sí, no, pues necesitamos piedra de forja de nivel 3, necesitamos 3 más para llevarla a más 8. En este caso necesitaríamos piedra de forja de nivel 1, que tendría que ver dónde la puedo conseguir. Tiene que haber un lugar donde se consiga fácil la de nivel 1 para poder subir el daño del amuleto, que lo tengo muy bajo. Pero lo que sí podría subir sería la alabarda, porque tengo piedra de umbra y de hecho sube muchísimo, bro. Es tremendo cómo escala el daño, bro. Sí, tendría que subirla la alabarda también, o sea que necesitaría... no la estoy usando mucho de momento, pero porque quiero subir la fuerza a 30 para poder usarla a una mano para que me sea más versátil, ¿sí? Un poquito más versátil. Pero es que hace demasiado daño la... no se puede imbuir, eso es lo que tiene, pero es que el daño que hace es brutal. Esto también, lo mismo, hace muchísimo daño. Tengo para subir los dos. El arco también podría ser, aunque me pide piedra de forja, bueno. Y después lo de duplicación, a ver esto. Puede usarse en hachas, y martillos, así como en espadas curvas y espadones. Y este, puede usarse en armas cuerpo a cuerpo, exceptuando dagas, espada de embestida y látigos. Bueno, por ejemplo, de lo que tengo hasta el momento... o sea, esta la duplicaría. Pero bueno, como no sé bien en qué usarla... No estoy del todo seguro en qué utilizarla. Entonces me voy a quedar así, boludo.
Cenizas de guerra. A ver, por ejemplo, si quisiéramos cambiarle a la alabarda. A ver. O no se puede. No, es que no se puede. La alabarda no. No. No, la alabarda no se puede modificar. Es como es. Ok, no pasa nada. Listo. Bueno. Entonces necesito 9.500 runas. Que ya sé dónde conseguir. De hecho voy a viajar ahora hacia allá como para después hacer esto. Sería acá. Sí, sería acá, ¿no? Sí. Y bueno, matar esos bichitos, que con que mate 4 o 5 ya llegaría a obtener esa cantidad de runas. Y voy a utilizar el encantamiento este, de cuando esté por entrar a la niebla, uso esos dos encantamientos, ¿sí? El de evitar daño mágico, y bueno, después veré, en la espada veo que me puedo poner. Pero bueno, acá estamos, así que nos vemos mañana, a ver, para seguir investigando esa zona. La verdad que no estuvo mal, si nos fuimos avanzando, hubo muchos manqueos, o sea, hoy la verdad que jugué feo, jugué muy mal. Pero bueno, se hace lo que se puede. Mañana, bueno, espero jugar un poquito mejor, pero al menos en cuanto a la exploración se ha avanzado bastante. Pero sí, es como que el juego, por lo que me estuve dando cuenta, no sé, no voy a decir que te obliga, pero sí te pide que farmees en algún momento, porque no es un Dark Souls esto, sí. O sea, en algún momento tenés que farmear algunas runas para comprar cosas que necesites. Digamos, como que el juego te lo pide, sí. Sobre todo porque los enemigos no son muy dadivosos con las runas que dan. O sea, matando enemigos normales, se ganan muy poquitas runas. También es cierto que utilizando, por ejemplo, este ítem, la pata de ave macerada en oro, aumentando la adquisición de runas durante un tiempo, bueno, obviamente ahí se ganaría más, pero es para lo que yo voy a hacer ahora, o sea, exclusivamente para si, bueno, voy a farmear, entonces utilizaría este ítem, ¿sí? Pero por lo general no son muy dadivosos con las runas. Entonces en algún punto hay que hacer un parate y hacer un farmeíto, que es lo que voy a hacer yo. Así que bueno, nada más, chicos, nos estaremos viendo hasta mañana. Gracias a todos por acompañarme. Al final se hizo un poquito más largo lo que quería el directo, pero bueno, nada, mañana seguiremos avanzando ahí por Liurna. La verdad que encima la cueva esa, boludo, la dungeon esa del principio, qué poronga, boludo, me complicó más de lo que esperaba también esa poronga. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, chicos, y nada más, hasta mañana. Chau.